chicas, para esta enchilada lasaña vamos a estar ocupando queso mozzarella. Yo utilicé 2 latas de chile verde, del que ya viene enlatado. Valga la redundancia. Este es un poquito más picoso de lo normal, supuestamente, pero no va a picar tanto. Refractario, un traste que puedas meter al horno. Cebolla. Aquí ya rallé mi queso. Este es queso el mexicano. Tortillas. Lo que vamos a empezar haciendo es poner a hervir nuestra salsa. Aquí ya la puse, pues más que nada a calentarla. A ver, que hierva un poquitito nada más. Ahorita lo que voy a hacer es a picar esta cebolla en cuadritos. Solo le quité los extremos y le voy a quitar esto que está un poquito seco. Ahí ya tengo mi cebolla picada y lo que voy a hacer es que esta cebolla que ya está picadita se la voy a poner aquí al queso. Voy a mezclar la cebolla y el queso, que se revuelva bien. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra tortilla. La vamos a poner así. O también puedes poner directamente la salsita aquí, así como haces la lasaña. Y pones 2 tortillas, dependiendo cuántas vayas a hacer, yo le voy a poner 4 así. Y le pones más salsa, le vas a poner tu queso con cebolla. Bien disparcido. Más salsa. Por todo. Y así hasta que llegues a la última. Ok, ahí ya puse la última capa. Y este es el último queso que me queda. Se lo voy a poner pues por todo el lado. Lo último que me queda. Este es queso con cebolla, ok. Voy a tratar de emparejar esto. Y aquí viene la parte subliminal. Vamos a poner el queso mozzarella. Ese pone pues cuanto te guste. Vamos a ponérselo todo arriba para que se mezcle con el que ya está abajo. Para que quede bien cremosito esta situación. Se me olvidó decirles, el horno lo ponen a 350. Lo vamos a poner como unos 15 minutitos, 10 minutos. Yo le voy a poner 15. Ok, esto ya está listo. Así se ve por un ladito. Y ya nomás hay que llevarlo a calentar unos 15 minutos, 10 minutos, a que la tortilla se ponga blandita. Ya esto va a estar súper listo para comer. Puedes acompañar lo que se te antoje y ya va a estar listo. Ahorita les enseño cómo queda al final. Ya salió, ya los voy a sacar. Está el quesito súper derretido. Aquí ya está lista. Ahorita voy a empezar a cortar los pedacitos para darle a mis niños. Ok, ya saqué el primer pedacito. Aquí está y quedó súper mega.